En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO reporta que durante el fin de semana se le dio captura a 5 personas por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de drogas. En efecto, mencionarle que durante este fin de semana la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado potenció sus operaciones en el departamento de Choluteca, siempre dentro del plan integral del tratamiento a la extorsión y delitos conexos que se está efectuando en todo el territorio hondureño. Eso con el mismo objetivo de contrarrestar la venta de drogas, debilitar este tipo de organizaciones delictivas y llevar ante los órganos de justicia a los responsables de estos delitos. Es por ende de que durante este pasado fin de semana se efectuaron operaciones simultáneas en diferentes barrios y colonias de Choluteca, inclusive también aldeas. Para el caso de Los Querques, aquí en Choluteca se le dio captura a un hombre mayor de edad, de 50 años de edad, conocido con el alias Trump, quien de acuerdo a investigaciones se dedica a la venta y distribución de drogas. Mencionarle que en estas operaciones trabajó precisamente la DNI, de igual forma la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, quien viene desde luego estrechando esos lazos de cooperación para que el trabajo sea efectivo y lograr desde luego bajar todo tipo de índices delictivos. Seguidamente los equipos especiales de la DIPANCO efectuaron otra operación en Alto del Anillo Periférico, donde se capturó a 2 personas identificadas con el alias Machete, de 61 años de edad, y alias Oscar, de 22. De acuerdo a lo que explicaron los agentes, forman parte supuestamente de la banda conocida Los Pelones. Seguidamente se efectuó otra operación en la colonia Marcelino Champañá, salida al municipio de San Marcos de Colón, donde se le dio captura a alias Chuy, de 25 años, y alias Joche, de 32 años. Forman parte supuestamente de la banda conocida como Los Tilos, también debilitada en las últimas semanas con la captura de sus integrantes. Mencionarle precisamente que en todas estas operaciones se logró el decomiso de una importante y considerable cantidad de polvo blanco, supuesta cocaína, y dinero en efectivo producto de la supuesta venta. En tal sentido, a todos se les siguió el debido proceso ya establecido en base a ley para remitirlos ante los juzgados competentes por suponer responsable del delito de tráfico de drogas. En ese sentido, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO puso a los sospechosos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que se les continúe el proceso legal que conforme a ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.